con el luxómetro hacia el foco de halógeno, que es H4 de 55 watts. Recordemos que el xenón es de 6000K y de 35 watts. Aquí tenemos que está marcando alrededor de, vamos a ver ahí, en ese punto. Este es el punto céntrico y está marcando alrededor de 800 lux aproximadamente con el foco de halógeno. Y recordemos que el xenón estaba marcando alrededor de 1180 lux. ¿Sí? En este punto céntrico, y el halógeno está marcando alrededor de 800 lux, que es un casi el doble con el xenón. Incluso vamos a medirlo otra vez. Está marcando alrededor de 1200 lux en este punto, 1200 lux el xenón. Y el halógeno está marcando alrededor de 800 lux aproximadamente, 700, 800 lux aproximadamente, ¿sí? Entonces quiere decir que estamos en más o menos 1.5 veces más ilumina más el xenón de 35 watts que un halógeno de 55 watts. Cabe aclarar que va a depender mucho del tipo de faro, la iluminación que se obtenga. Y de este lado pues tenemos el switchback en blanco, y si ponemos dirección A se convierte en naranja, ¿no? Es la diferencia. Y ponemos cuartos, se vuelve otra vez a blanco. ¿Sí? Entonces hasta ahí tenemos nuestro video de estas pruebas con foco y xenón H4 y foco halógeno H4 de una Toyota Tundra 2015. Hasta pronto, amigos.